Hola, buenos días, soy Emilio García. Hoy voy a hacer un breve, pero muy breve vídeo felicitando a todo el mundo. Bueno, es el día del libro, no sé si sabéis, 23 de abril, día del libro, y a mí me hace mucha ilusión porque es el primer año en la historia de mi vida que tengo un libro publicado. Y claro, pues tener un libro publicado el día del libro, pues te cambia el punto de vista de este. Para mí es un evento, un acontecimiento, si os gusta leer. Bueno, solo venía hoy a hablaros de mi libro, como dijo. En fin, nada, no quiero entreteneros, que tengo un libro publicado y además justamente estos días, por la fecha del día del libro, han hecho promociones y ofertas. O sea, lo he visto en portales a 13,90, 13,95, vale 14,50, o sea, hacen no sé qué por ciento de descuento. Y si lo queréis comprar, pues ahí lo tenéis. Lo podéis pedir en cualquier librería. No lo tiene en el momento, pues lo pide el librero de vuestro barrio, tienda, etcétera, a la editorial, el Círculo Rojo, y en unos días os lo traen. Pero bueno, también lo tenéis en internet, todostuslibros.com, me parece que es una página web, que no sé si es la de la editorial lo tiene. Luego está también en la Casa del Libro, todo el mundo conoce la Casa del Libro. Está también, o sea, te lo mandan para casa, no hace falta que vayas ni te desplaces, tú entras, lo pides en todostuslibros.com, en la Casa del Libro, no sé si es .com, .es, lo tienen. Además, creo que en la Casa del Libro lo tienen en edición papel y en edición digital, en ebook, que el ebook está además tirado de precio, no sé si 3,90 €, una cosa por estilo, la vi. Y bueno, también está en Amazon, o sea que lo podéis pedir en cualquier lugar del mundo, que yo creo que Amazon llega. Este es mi libro, es una novela autobiográfica. ¿Para quién es el libro? Pues para quien me quiera conocer. Si no me queréis conocer, pues no hace falta que lo compréis. También puede servir para regalar. Es una historia de un muchacho que sufre bullying, acoso escolar, etc. O sea, que si conocéis a alguien que sufre bullying, pues es una historia de superación. Porque yo estoy aquí. De hecho, el título, y sin embargo resisto, pues lo que dice eso. Después de lo mal que lo he pasado, mira, estoy aquí, he llegado. O sea que puedes superar diferentes traumas de la infancia. Además, que yo lo he tenido mal, no solo en el colegio, porque aparte de acoso escolar, luego en la juventud y luego en la edad adulta he seguido sufriendo bullying. Bueno, porque es que lo tengo todo. Pero bueno, no es un libro triste, ¿eh? Es un libro divertido. He intentado, además tiene anécdotas, para parar un tren. Cosas graciosas y divertidas que han pasado. Y bueno, también tiene sabor de antaño. Para la gente de Bilbao, hablar del azulito, de aquellos tiempos de hace 40 años, si tengo 47 ya, pues igual le recuerda buenos momentos, recuerda en otra época. He intentado, es mi primer libro, no está muy bien escrito, no tengo, yo qué sé, pero puede servir para superar una depresión, puede servir casi de autoayuda, porque es una historia real, es todo, es mi vida. Es lo que me ha pasado a mí. He novelado algún capítulo pues para, y he cambiado los nombres de las personas que me hacen bullying, etcétera, pues para que no afectarles en su vida privada, por derecho al honor, el respeto, privacidad, etcétera. Bueno, por lo que os decía, luego, siendo adolescente, pues uno que es maricón, ¿qué le vamos a hacer? También he sufrido por eso, porque hay un montón de homofobia. Y además, que dices, bueno, por la gente de tu, o sea, a la gente mayor, no. O sea, por una chica de 20 años, me acuerdo, el episodio más traumático que he sufrido en mi vida, una chica de 20 años de mi pueblo contra un hombre de 42, tenía yo por entonces 40 y algo. Y, o sea, una chica que se erigía feminista, defensora de, iba y publicó en su Facebook un meme ridiculizándome. Habían hecho un meme para intentar hundirme más, o sea, ya, como que no me habían hundido suficiente en mi infancia, no me habían hundido suficiente en mi adolescencia, pues todavía en la edad adulta he tenido que sufrir porque soy maricón. Y entonces hicieron un meme para desprestigiarme. Yo monté un pequeño periódico local y para dejarme sin clientes ni anunciantes, pues hubo gente que andaba por detrás y que era, se inventaron de mí, se han inventado cosas. Por eso cuento mi vida, pues quien la quiera leer, por lo menos todo lo que no sale aquí se lo han inventado, porque aquí lo cuento todo.
Y se han inventado cosas para hundirme. Y esta chica, pues como ignorante que es y tonta, publicó el meme ridiculizando, o sea, se rían de mí porque soy maricón. Y gente joven, que dices, bueno, la gente mayor, que todavía de otra época, no, gente joven, de veintitantos años, que dices, un chico, una chica, que ahora están educados en... Pues no, hay más homofobia que antes. Las nuevas generaciones no han aprendido nada, vamos hacia atrás. Y, bueno, lo último es que soy Asperger. Sí, también se han reído de mí porque parezco tonto a veces, me trabo, tartamudeo, soy introvertido, tengo pocos amigos, no me relaciono socialmente con nadie, etc. Bueno, la gente que se quiera reír de ti, se va a reír de ti, por lo que sea. Y por eso, el subtítulo es Memorias de un Asperger Gay. Os pongo por aquí, luego os pondré en comentarios cuando me deje... Bueno, cuando se publique el vídeo... A ver si me acuerdo, igual todavía no me acuerdo, cuando se publique, el enlace a las páginas web donde podéis adquirir el libro. Y sin embargo, resisto. Memorias de un Asperger Gay. Muy buenos días.